Hola, bienvenidos a Mi Barrio Cuenta. Este es un espacio para hablar con los medios de comunicación comunitarios, alternativos y ciudadanos acá en Medellín. Hoy nos encontramos desde la UBA de Castilla, donde viviremos un intercambio de experiencias a través de las plataformas digitales para el cambio social. Dara, tendremos un programa lleno de emociones, información y aprendizaje de la mano del séptimo Encuentro Nacional de Periodismo Comunitario y de la octava versión del Premio de Periodismo Comunitario de Medellín. Pero, ¿sabías que los periodistas somos servidores públicos? Pues yo creo que sí, porque de hecho nosotros nos debemos a la sociedad. Estamos llamados a servir a la comunidad, a informar con veracidad, a investigar y a llegar al fondo de una denuncia. ¿Alguna vez han visto la película ganadora del Oscar Spotlight o conocen el escándalo político más importante de los 70s en Estados Unidos que llevó a la renuncia del presidente Nixon? Hoy compartiremos con un periodista peruano que participó en la investigación del escándalo de Panama Papers. Ernesto Cabral compartió con nosotros los pasos que siguen en Ojo Público para iniciar una investigación. Mi nombre es Ernesto Cabral, soy periodista de investigación de ojopublico.com. Somos un medio digital dedicado a investigación de temas de corrupción, medioambientales, crimen organizado. En Perú, nosotros realizamos diferentes talleres, también acompañando a medios comunitarios, pequeñas redacciones en las diferentes regiones del Perú. El primer paso para una buena investigación periodística es identificar un problema o una necesidad de nuestra comunidad, de nuestra zona, nuestro barrio, de nuestro círculo más cercano y de las personas que compartimos el día a día. Este problema puede venir desde una observación, tenemos que estar atentos a las necesidades y a las demandas de nuestros ciudadanos y compañeros, o también puede venir de alguna queja directa que tiene alguna persona en específica, alguna comunidad en específica, algún grupo minoritario en específico. Una vez que tenemos este problema, vamos a tratar de encontrarle una solución, explicar el porqué de este malestar o esta necesidad. Por eso necesitamos, como segundo paso, identificar una hipótesis. Esta hipótesis no es otra cosa que una posible respuesta a esta necesidad o a este problema. Si tenemos problemas con el desagüe, con el agua, con la electricidad, el iluminado público, podemos tener hipótesis sobre qué es lo que está provocando que no se den estos servicios de manera adecuada, qué es lo que está ocurriendo para que no lleguen a más comunidades o a zonas más alejadas de donde vivimos. Esta hipótesis va a ir acompañado de nuestro tercer paso, que es encontrar las fuentes que nos van a permitir ir resolviendo y confirmando esta hipótesis. Tenemos por lo menos tres fuentes que tenemos que identificar o recurrir como mínimo. La primera es las fuentes de los demandantes, aquellas personas que son las que tienen estas necesidades o estos problemas. El segundo es la fuente de expertos, personas que nos ayuden a entender de manera más técnica, más profesional, los problemas relacionados a esta necesidad. Y el tercero es las fuentes oficiales, instituciones del gobierno, instituciones privadas, instituciones gubernamentales, ONGs, que nos den una mirada más oficial, una mirada más de contexto sobre el problema. El cuarto paso que vamos a necesitar para esto es el salir a la calle. Como decimos en el periodismo, es usar las suelas de los zapatos. Tenemos que ir, preguntar, investigar todo lo que podamos, y algo que es sumamente importante es la verificación. Como dije al inicio, somos servidores públicos y tenemos que tratar de dar una verdad lo más cercana a los hechos, a la realidad. Una vez que tengamos toda esta información, haber tenido una hipótesis que responde a un problema y que tratamos de verificar a través de fuentes, tanto como personas como con documentos,
lo que tenemos que hacer es la publicación a través de nuestra radio, a través de nuestra página web, a través de nuestro periódico. Tenemos que publicar y, con el último paso, hacerle seguimiento. En el periodismo de investigación no se suele acabar la noticia en un solo día. Normalmente nos toma meses, semanas investigar. Y una vez publicado, tenemos que hacerle seguimiento a este trabajo durante el tiempo que sea necesario, porque los problemas no se suelen resolver de un día para otro, y esa es nuestra labor como servidores públicos, ir de la mano con nuestras comunidades para tratar de darle respuesta y soluciones a estos problemas y necesidades. Las ideas plurales y diversas son el mayor aporte que le hacen los medios alternativos a la sociedad. La Universidad Flaxo en Ecuador hizo una investigación sobre sus medios comunitarios. Mauro Servino Arturi nos cuenta cómo en realidad debe ser un consejo de redacción abierto a la comunidad. Que sean sus habitantes los que escojan los contenidos y la programación, espacios abiertos a la participación y la construcción colectiva. Recorrimos el país tratando de tener algún tipo de aproximación investigativa con los medios comunitarios del Ecuador, fundamentalmente aquellos que componen la Coordinadora de Medios Populares, Alternativos y Comunitarios, que es la Red CORAPE. La investigación que realicé yo es a partir de 2014, se concluye prácticamente hace pocas semanas y lo que se trató de determinar ahí es observar cómo funcionan los medios de comunicación comunitaria, cuál es la relación estrecha, podemos determinar, que existe entre los propios medios y los colectivos y las comunidades a los que estos medios se deben, ¿no? Entonces pudimos ir construyendo una definición de medio comunitario en relación a cómo concebimos normalmente a los medios privados de comunicación. En la comunicación mediática comunitaria no hay simple audiencia, ¿no? No hay simples receptores, sino que en muchísimas ocasiones los propios receptores se convierten en emisores de contenido, ¿no? Se convierten en actores que conjuntamente con otros logran elaborar y producir contenidos que por lo tanto será el fruto, el resultado de un trabajo colaborativo y no el trabajo de uno. Y sobre todo un trabajo que no es simplemente la aplicación de lógicas o reglas que ya son las mismas que se repiten en el periodismo o en la comunicación mediática comercial desde prácticamente su nacimiento, ¿no? El ideal para mí es un consejo totalmente abierto. Puede ser un consejo que tenga algunas personas como más permanente ocupando algún lugar en este consejo, pero permitiendo a los miembros de la comunidad que sientan y perciban que las puertas de la emisora o la puerta de cualquier medio, también gráficos o televisivo, están siempre abiertas. Si alguien de la comunidad quiere decir algo, tiene algo que decir, las puertas están abiertas. ¿En qué programa? No importa. El programa vendrá después. No es la agenda en definir quién va a participar, sino son quienes participan que pueden definir la agenda temática. Debemos construir mayor intercambio, mayor interlocución entre los distintos lugares. Esto permitirá a los medios de comunicación comunitarios también tener una plataforma común de lucha en contra, o yo diría de resistencia, con relación a los medios hegemónicos, a los grandes medios globales que pretenden de una u otra manera no reconocer las realidades locales, las realidades del territorio, las realidades antropológicas en donde fundamentalmente todo acontece. Los acontecimientos se dan siempre en el lugar. Los acontecimientos no se producen en ese ámbito abstracto de lo global. Siempre están anclados a un territorio. No se muevan. Vamos a un pequeño corte, pero cuando regresemos conoceremos un par de personajes que no se quieren ir de la ciudad.
La agenda de nuestros invitados a la séptima versión del Encuentro Nacional de Periodismo Comunitario estuvo muy apretada, pero no crean que nos quedamos sin conocer otra faceta de ellos. Les mostraremos una mujer que ama viajar, le encanta la naturaleza y quedó fascinada con la movilidad de los paisas. Ella es Cecilia Cerazo. Y a un carnavalero de Barranquilla a Río de Janeiro. Este hombre lleva el sabor en su sangre. Ricardo Corredor vino a Medellín y no quiere devolverse. A mí me importa mucho la naturaleza. Pienso que la Tierra es una nave en la que recorremos el universo y que el ser humano se está olvidando de ella. Entonces, siempre mis discursos y mis acciones van a ser en pro de la Tierra. Admiro muchas personas. Sobre todo admiro a los protagonistas de la vida cotidiana que todos los días en el medio de la adversidad y de la conflagración social se levantan y se van a trabajar con una sonrisa en la cara. Me gusta mucho trabajar con jóvenes y en colectivo. Me gusta mucho la producción colectiva, el diálogo de saberes, las cosas que surgen no solamente de la racionalidad, sino también del corazón. Me gusta mucho Fals Borda, que es el que más habló de ser sentipensantes. Amo recorrer los territorios, sobre todo en América Latina, conocer sus pueblos y sus voces por los propios protagonistas y aprender de ellos. Aguanten los medios de comunicación comunitaria. Aguanten unidos, aguanten colectivamente, aguanten sin mandar a nadie al silencio en sus propias comunidades. Soy muy carnavalero. El próximo año va a ser mi carnaval 18. Llevo 18 carnavales sin fallar. Sobre todo estaba en Barranquilla, voy mucho al carnaval de Barranquilla, pero viví en Brasil y tuve la oportunidad de estar en 5 carnavales en Brasil. En Río de Janeiro estuve 3 veces, desfilé en el Sambódromo y todo, y también en el carnaval de Bahía y de Recife. Richie. Ajá. ¿Todo qué, hermano? No viene una visitada, no. Hermano, usted nos viene a saludar. Soy muy melómano, me gusta mucho la música, creo que de todas las expresiones artísticas es la que más me gusta. Trabajé en la emisora de la universidad cuando estaba estudiando en la Javeriana en Bogotá y es un programa de clásicos del rock. Entonces, quizás por eso tengo una afinidad especial con el rock, me gusta mucho, pero también me gusta mucho la salsa, me gusta mucho el jazz, me gusta mucho la música de mundo, la música clásica, yo escucho de todo en general. Para mí la experiencia de trabajar en la Fundación ha sido realmente maravilloso, ha sido una escuela y que a través de la Fundación haya regresado a Medellín también ha sido muy especial. Yo viví acá hace 25 años, trabajé acá un año y medio y para mí esa experiencia de haber estado acá en Medellín fue muy transformadora. Me marcó muchísimo y yo por eso tengo a Medellín en mis afectos, tengo todavía muchos amigos. Trabajé con los jóvenes de Picacho con Futuro y aún varios de ellos mantengo contacto con ellos, somos amigos, cuando puedo trato de visitarlos. En el principio la idea era trabajar para el público, ¿no? El periodismo es un servicio público. A los medios comunitarios yo quiero decirles algo, el trabajo a nivel local o incluso lo que se llama, alguna gente llama el periodismo hiperlocal, es de una importancia fundamental en este momento para nuestras democracias. Creo que uno de los grandes
perjudicados de las transformaciones que está viviendo el periodismo en el mundo ha sido el periodismo local, la prensa local. Y en ese sentido las experiencias comunitarias, los procesos comunitarios y los medios comunitarios siguen siendo un espacio de resistencia, siguen siendo un espacio fundamental para la construcción de tejido social, para el fortalecimiento de la ciudadanía. No es simplemente una audiencia que dice me gusta o no me gusta, opino, etcétera, sino que se puede involucrar en los procesos de producción. La invitación que nos hace Estrella Soria desde México es a pensar como nodos inteligentes, a unir nuestras ideas y a compartirlas con el otro. La tecnología nos brinda un millón de opciones para crear e imaginar un montón de locuras. Nodo Común es la unión de comunicadores y activistas de diferentes países. Veamos de qué se trata. Podríamos enumerar muchas características de estos medios comunitarios. Entonces, si es así, ¿cuál debería de ser la tecnología más concordante con nuestro hacer comunitario? Nodo Común es una alianza, somos casi todos comunicadores, comunicadoras. Creemos firmemente que nuestro compromiso está sobre todo con los procesos sociales, ¿no? La responsabilidad que tenemos como comunicadores, pero sobre todo también hay una idea central sobre comunicación abierta, sobre procesos abiertos, sobre la promoción de cultura libre y también la posibilidad de poder comunicar como una libertad. Esta experiencia ha abierto oportunidad para que revisemos paso a paso cuando nos dicen movilícense sus medios propios, de qué manera los construimos. Nosotros los leemos, ellos nos leen, experimentamos con algunas actividades, de las actividades algunas se exportan, por así decirlo, ¿no? O sea, es como te inspiras y dices, bueno, claro, podríamos hacerlo aquí, ¿no? Entonces, con la colectividad o con este colectivo, oye, ¿a ustedes les prende hacer esta actividad? No, pues sí, nos prende hacer esta actividad. Y llaman a su vez a otros que también les prende y les emociona esa posibilidad. Entonces, así ha hecho, así se ha fortalecido. En los haceres, en las pláticas, en las conversaciones, en el intercambio de experiencias, vamos encontrando esa sintonía que nos permite empezar a imaginar juntos, ¿no? Es así de que, oye, mira, yo tengo estas experiencias, tengo este tipo de metodologías, hacemos esto, nos basamos en esto. Y es como de, mira, pues tengo unos amigos que están montando antenas y que se están pensando otro tipo de red, por ejemplo, ¿no? Mutuamente nos vamos nutriendo de los materiales a distancia. O sea, es como una capa de la comunicación que nos ha permitido la internet. Entonces, también, efectivamente, reconociéndola como un territorio común, es donde estamos tratando de potenciar los procesos de comunicación, sin olvidar nunca los locales. Y eso me ha dado Medellín, reconocer los procesos locales que nutren mucho la posibilidad de seguir conectando. Necesitamos reconocer las herramientas tecnológicas como aliadas, no como una condición que necesitamos asumir para poder generar comunicación, sino al revés, ¿no? Poder asumirlos también la tecnología, no como neutral, sino efectivamente en donde también necesitamos construir procesos sociales que posibiliten que sean nuestras herramientas y no que nosotros trabajemos para esas herramientas. La posibilidad de crear es gigante, si no la creemos. Entonces necesitamos pensarnos en grande, compartir, pensarnos como nodos inteligentes que podamos a su vez compartir con otros nodos que tengan esas mismas experiencias. Yo llamaría ahí a estar abiertos a explorar, a experimentar con los diferentes formatos de la comunicación. Por ahora vamos a una pausa, pero cuando volvamos conoceremos a uno de los ganadores del octavo Premio de Periodismo Comunitario de Medellín 2017. Ya volvemos. Y
Y estamos con Juan Carlos Betancourt, el ganador a mejor cortometraje en la octava versión del Premio de Periodismo Comunitario en Medellín. Juan Carlos, bienvenido. ¿Y qué se siente haber ganado este premio? Ah, feliz, contentos, porque es el aliciente para poder continuar con nuestra labor comunitaria, no solamente en San Antonio de Prado, sino en Medellín y su área metropolitana. Bueno, contanos en qué se inspiraron precisamente para realizar este corto. El campesino de San Antonio de Prado se acabó. Queríamos mostrar el por qué el campesino de San Antonio de Prado se acabó y los poquitos campesinos que quedan. Bueno, invita entonces a los televidentes de Mi Barrio Cuenta para ver tu cortometraje. Bueno, los invitamos a ver Se seca el verde campo. No le canto al campesino, quedan pocos campesinos. No le canto a su parcela. La realidad es que los campesinos de nuestro corregimiento están totalmente abandonados. Es que ya prácticamente están acabando con el campo. Si yo no fuera por esa jubilación que tengo, yo estaría aguantando. Ya, prometen mucho y a la hora de la verdad no hay nada a pasar. El campo se acabó. Es una farsa que el gobierno diga que el campo se reactivó, el campo se acabó. El expansionismo de la ciudad está acabando el campo. Es un gremio que prácticamente está trabajando con las urnas. De ciudad que sigue siendo campesino. El campo colombiano tiene muchas dificultades por la agroindustria que absorbe al pequeño agricultor y lo desplaza a ser subordinado de las grandes empresas que dependen de la materia prima no renovable extraída del campo. Otro problema es la expansión urbanística que cambia la dinámica y la vocación del sector rural. Y lo peor, la contaminación que se produce con el supuesto desarrollo que deforma y cambia la cultura campesina. En este contexto de San Antonio de Prado, ser un corregimiento de Medellín, ser una zona rural donde se supone que hay campesinos que cultivan el alimento precisamente para San Antonio de Prado y para la ciudad de Medellín, ¿cómo es todo este panorama que hay en la actualidad? Bueno, Carlos, vea. En lo referente al campesino de San Antonio de Prado, vamos a hablar solamente de San Antonio de Prado, ¿qué es? Tristemente hay que ver una realidad. La realidad es que los campesinos de nuestro corregimiento están totalmente abandonados. ¿Por qué están abandonados? Porque en este momento no tenemos infraestructura vial. ¿Qué conlleva esto? Conlleva a que el producto que hace que se suban de costo para cuando lo traen aquí a la ciudad, San Antonio de Prado. Eso es una realidad. Otra realidad es la contaminación ambiental que tenemos en nuestras veredas. Nuestras veredas están contaminadas. Primero, contaminadas por el guacal, contaminadas con la nueva empresa de Biociclo, contaminada con toda la porcicultura que hay aquí en el corregimiento, contaminada por las pequeñas parcelas que están haciendo cría de cerdo y también tienen ganado, pero no están controlados. Pues yo te digo de que uno anteriormente medio vivía uno de la legumbre. Ahora sinceramente ni medio vive porque es que digamos los insumos para uno trabajar están muy, muy súper caros. El abono está súper caro, el veneno súper caro. Va uno usted a conseguir un trabajador que le ayude a usted por allá a trabajar y le cobran 50 mil pesos. Para venir un rato, como dice el cuento, porque llegan para las 7 y media, 8 y están llegando para las 2 de la tarde, entonces no se ubica. Ya no hay ni plátano ni nada, por allí los acostados tienen un poquitico de maticas de plátano, pero de resto, Montañita ya no tiene café ni tiene plátano. Y todo era fincas de café y de legumbres, usted acaba de todo, ¿verdad? La gente acaba de cebolla, de habichuela, frisol, y vaya a ver ya. Ni siquiera va a la casa porque lo tienen que comprar. Es lo único que yo estoy siendo por ahí poquitos, pero para que para la casa, yo no. Y, pero ya eso ya no deja. Y las tierras se volvieron muy malas, yo no sé. Ya hay que estar echando mucho abono para poder que haya una mata. Uh-huh. No, pues es que este cambio está aquí pues pésimo porque todo el mundo está construyendo por todos los lados, están acabando con todo. Por aquí había mucho sembradito y pues, muchas cosas de agricultura y ya lo han acabado mucho. Mucho, mucho, sí. O sea, han vendido muchos lotes para construir. Para construcciones, ¿cierto? Para construcciones de casas, lotes pedazos. Entonces ahí donde se está acabando la,
la vereda. Va sacando el campesino, mejor dicho, para afuera. El campesino tiene que irse a trabajar a Medellín. Y nosotros que nos vamos a ir a trabajar a Medellín sin toda la vida hemos trabajado la tierra. Y el campo se acabó. Es una farsa que el gobierno diga que el campo se reactivó, el campo se acabó. No hay con quién trabajar la tierra, porque el muchacho de ahora no va a trabajar por 20.000 o 25.000 pesos 8 horas con la espalda al sol. No los trabaja. Primero porque ya hizo tercero, cuarto, quinto bachillerato y ya siente que va a mover para un puesto. Y se vienen a engrosar aquí a las ciudades a cinturones de miseria sin estar preparados para vivir en la ciudad. En estos momentos, por lo que he leído y he visto, el gobierno ya está asustado porque Colombia va a aguantar hambre. No tiene cómo sostenerse. Ya está asustado, ya está mirando planes de reactivar el campo, pero ya no hay forma. Porque es que ya el campesino no hay. Ya los únicos campesinos que hay son vieja guarda, viejitos de 50, 60 años que ya están cansados de bolear. A usted le da lía ver un pela de 15 años boleando asadón, o de 20 años. Es tanto que mire que no hay quien coja el café para el suroeste, ande, jardín. Ha sido muy duro porque trabajan en un país como estos en el aspecto de solidaridad, que es la figura que estamos buscando, y equidad. Es muy duro porque lamentablemente el campesino colombiano tiene mucha reticencia porque lo han golpeado muy duro y le han dado muy duro, sobre todo la institucionalidad que prácticamente ha jugado con él y lo quiere prácticamente relegar. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen embejucado. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado. Muy alegre, pero me tienen embejucado. Desde la UBA de Castilla nos despedimos en esta, una nueva emisión de Mi Barrio Cuenta, pero recuerden que el domingo pueden ver la repetición a partir de las 4:30 de la tarde y seguirnos a través de redes sociales e interactuar con nosotros con el numeral Mi Barrio Cuenta. Y el próximo miércoles un nuevo episodio a las 5:30 de la tarde. Y recordar a los que ya pasaron a través de www.telemedellin.tv/programa/Mi Barrio Cuenta. Por Telemedellín, 20 años con vos.